Hola, vamos a hablar un poco acerca de la rendición de Breda, un cuadro de Diego de Velázquez que fue pintado entre el año 1634 y el año 1635. La rendición de Breda o las lanzas es un óleo sobre lienzo que fue pintado, como hemos dicho, en 1634 y 1635 por Diego Velázquez y que se conserva en el Museo del Prado de Madrid desde 1819. El cuadro es realista, predomina el color azul del cielo y los colores oscuros de las armas de los soldados. En el primer plano se ve un soldado holandés, Justino de Nassau, entregando las llaves de la ciudad y el general Espinosa que ha desmontado de su caballo. En segundo plano se observa a los soldados españoles del lado derecho, que están de pie portando sus picas, y los soldados holandeses del lado izquierdo, que están llevando también alabardas. Algunos de ellos están como meditando. Y en el fondo se aprecian las fortificaciones alrededor de la ciudad de Breda. El cuadro representa la capitulación de Breda el 5 de junio de 1625, y lo que más me llama la atención, lo que más me impresiona es la composición y el detalle de la obra que me permite apreciar la forma de hacer la guerra en el siglo XV. Adiós.